¡Descansen! ¡Armas! En este día tan importante para todos los mexicanos. Juárez y un grupo de notables liberales encabezaron un gobierno audaz que nos dio en ese momento la luz y la guía para conformar la República. Fuimos asediados por naciones extranjeras con intereses oscuros para dividir a México. Y Juárez, inspirado en el humanismo, en el liberalismo, en la ciencia, en el progreso, congregó a todos los mexicanos para obtener nuestra libertad y nuestra identidad. Es simbólico que esta bella estatua precisamente representa la corona del imperio a los pies del indio zapoteca que lo destruyó, que lo venció. Es lo que representa Juárez para nosotros los mexicanos, el triunfo del nacionalismo sobre los intereses extranjeros. Posiblemente no ahí en ese episodio de la Reforma Mexicana, seguramente ahí no terminaron nuestros problemas internos, nuestras divisiones. Pero fue precisamente por el trabajo de Juárez y su grupo de liberales que nos dieron precisamente las herramientas para que nuestras dificultades sean ahora abordadas desde la óptica nacional, desde la óptica mexicana. Es decir, desde una óptica mestiza, mexicana, española, que incluya a todos los que habitamos en ese país, fuera de la injerencia de naciones extranjeras y de países extranjeros. Es por eso la importancia de Juárez, por habernos dado no solo la identidad, sino este sentido de pertenencia. Hidalgo, Allende, Aldama nos dieron quizá el territorio, nos dieron el cuerpo, pero fue Juárez el que le dio el alma, el que le dio el espíritu a ese cuerpo, el que le dio la ley, el que le dio la república. Igualmente para nosotros siempre de gran regocijo poder llegar hasta acá, este insigne monumento, y rendirle tributo, homenaje a la figura de Benito Juárez. Siempre resulta interesante recordar el natalicio de alguien que irradió mucha luz, muchas ideas, muchas esperanzas para nuestro continente. Nosotros guardamos una profunda satisfacción, un grato recuerdo de todo el accionar que ha hecho México para con Cuba. Y en el propio Oaxaca, ya hace unos 8 o 9 años, se efectuó un encuentro nacional de ciudad con Cuba en México, en el cual se patentizó firmemente la voluntad del pueblo mexicano de continuar acompañando la obra de la revolución, de continuar ampliando su movimiento de solidaridad, que ya desde aquellos años se había convertido en la locomotora que impulsaba no solamente a los mexicanos acompañando en la solidaridad ante nuestros reclamos, ante nuestras luchas, sino que igualmente era la locomotora que movía todo el movimiento latinoamericano y caribeño, por lo que nos sentimos profundamente agradecidos de las generaciones que hicieron posible, mencionada acá por el amigo, ¿no?, la fundación del Estado mexicano, hasta los mexicanos que hoy, con un alto grado de compromiso, nos acompañan en este insigne movimiento de solidaridad con Cuba.